Pues hola y bienvenidos a Ambrosía, el podcast de arte y cultura de cultura. Yo sigo siendo Víctor Jorge. ¡Ay, martes 13! ¡Ah! Mala suerte, ni te cases ni te embarques, que decía mi abuela. No, sí. No era así. Ni no te cases ni te embarques. No, eso era otro día. No, 13, martes, ni te cases era ni te embarques. Viernes 13. No, viernes 13 es terror, es la película. Viernes 13, ¿no? Yo creo que puse. Martes 13 es la mala suerte. Voy a buscar por qué. Por, ¿el porqué de la mala suerte? No, el porqué de ese día en concreto es obvio, pero después no lo digas. Pues, martes 13 de junio, estamos ya indoor. La semana pasada estuvimos outdoor. Ya se podrán haber dado cuenta por la calidad del audio. Por la calidad de audio. Ahora cuando te diga hola, tú dices. Sí, ya lo tengo que pagar. Por la calidad de audio, calidad de imagen, ya estamos ya. Bueno, la imagen es la misma. Hemos vuelto a nuestra casa. No hemos tenido que sacar a nadie de aquí de los pelos. Se agradece. Claro. No, solo grabar un. Solo grabar un fin de semana. Es que ya esto está como. Yo muy solicitado. Como los baños de intercambiador. Es que esto es una hot room. Se entra, sale y venga y otro. Y esto oliendo aquí a sudor, a feromona. Para la casa de la juventud. Entonces, bueno, estamos bien, estamos contentos. Yo por lo menos. Vamos a ver qué tal están. Bueno, ustedes, a la letra que tal, ¿cómo está? Pues bien, sin más. Tienes hoy, que lo apuntó Ina antes, estábamos antes hablando, ¿no? Por fuera reunidos, en la reunión de. No. En la reunión de contenidos que tenemos previo a grabar. Sí. Y Ina apreció que estás lozano. Estoy lozano, estás lozano. ¿Tienes algo en la cara? Sí. El resto del alcohol del fin de semana. No, como que tienes un detox ahí de plenitud. Serán las madres. Estaría guapo. Quizás una máscara de esa. ¿Un pinchacito te has pegado? Face mask. ¿No ha caído? ¿Ustedes se quieren pinchar, no? Yo sí, claro. Una todo. Cosa. Todo. ¿Rutina? ¿Skincare routine? Ah, sí. Hoy hubo esta mañana. ¿Skincare routine tenemos? Hoy yo no tengo, por ejemplo. Yo me he hecho la yoga, que es una crema vegana. Ina Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Hola. Que es una crema vegana de farmacia. No, sí, o sea, tú te echas una crema, pero, o sea, tú tienes lo que es un skincare. O sea, pero skincare sencillo, routine. Claro, de claro. Tú ponerte enfrente del espejo, sí, claro. Darte el saludo al sol a ti misma y tú comenzar con un ritual. Dejar de hacerlo. No, a ver. No queda ese tiempo. Me tengo que quitar el maquillaje con agua micelar y después me hidrato con crema de esa y una vez en semana una mascarilla. Porque pero no te pones serum. No, porque yo tengo la piel atópica, yo no me puedo secar. Entonces, o sea, yo tengo una piel muy específica. No le das como ese. No lo elevas a skincare routine, sino simplemente pues te quitas el maquillaje y te pones algo. No, mi mascarilla. Sí. Y ahí, pero o sea, no es un ritual, no es algo bonito que yo diga hoy. No, pues entonces no lo haces, no tienes skincare routine. Ahora me dijo Ulises, nuestro amigo que es quirotal. Sí. ¿Qué es skin? No, quiromasaje. Ah, vale. Oye, Ulises, un besito. Un besito. Nos encanta que venga siempre a todas las cosas que hacemos. Y nos vamos masaje. A hacer, exacto. Y nos vamos masaje. A tomar caña o lo que sea. Él viene y empieza a hacer masajes por ahí. Me encanta. Espectacular. Y gracias. Hay que invitarlo más. Que yo tengo bruxismo y me enseñó a hacerme cosas y me las estoy haciendo. Sí. Pero médico, no para médico. O sea, es algo médico. Claro, es el rollo no muscular. Es algo estético. No, coño, porque el bruxismo te duele la mandíbula. Claro. Bueno, que lo del martes 13 encontré una referencia ultra mega y rápida. Los cristianos ya concebían el mal presagio porque fueron 13 los asistentes a la cena de Jesucristo. A ver. Y el número 13 del apóstol. Bueno, 13 los asistentes contando a Jesucristo. Claro. Y el apóstol 13 es Judas. Pues, el primero. No, o sea. Depende de cómo se. Y el capítulo número 13 capítulo. De la Biblia es el Apocalipsis. La peor season. El 13 siempre es malo, siempre. Claro, entonces por ahí. Después hay más cosas, pero eso no lo voy a contar de vikingos y cosas. Nada. Y ya está. Pero no lo sabía, está bien saberlo. Muy bien, gracias. Muy bien. A servir. Qué bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Casi mal. ¿Fue? ¿Sí? Sí. Bueno, tienes que estar conmigo a todo el mundo. ¿Te has hecho skin routine? Tu puta madre. ¿Tú tienes skin routine? Sí. ¿Cómo? ¿Tienes el llorar en la ducha? Morning skin routine. Skin morning routine. Mi rutina es llorar en la bueno, y masturbarme y que me caiga un pie el cum. A ver, tampoco te está surtiendo mucho el puto. Llorar, no. Que los pibes con dos afeitas y sí. Sí, no. Me pongo un
Una lechita. Un palo santo y lo... A ver, yo la verdad es que no, ¿eh? O sea, y yo creo que se me nota que yo no me hago nada a la cara. No, se me nota que no... O sea, no le doy una preponderancia a mi cara, la verdad. Pero yo te veo bien. Bueno, pues porque que me miras con buenos ojos, boba. Tampoco viejo ya, tienes cara viejo. Venga. No, ¡qué mala! Está chupando la boca ya como cuando te faltan dientes. Hoy, martes 13 de junio, se celebra el Día Internacional. Oye, cuidado. Es que, pero relacionado con piel y sol, está, el cáncer. Se celebra, por una parte, a nivel europeo se celebra el Día de la Prevención del Cáncer de Piel. Desde aquí, cremita siempre. Siempre. Estamos en contra. ¿De los cánceres? Estamos en contra del cáncer de piel, pero, o sea, es como un... ¿De pulmón, no? No, bueno. Estamos en contra de todo. Pero el de piel, justamente, es una consecuencia, no es un fin. O y sea, más en Canarias. No, nosotros, o sea, bueno, nosotros... En Ecuador. Yo no estoy en contra del cáncer de piel por su consecuencia, sino por... Que te pones moreno. Por sus causas, exacto. Claro. O sea, por que no me gusta ponerme moreno. ¿En serio? Sí. Pero ustedes, es que sí. Son muy raros. No, somos burguesía y del siglo XVIII. No nos gusta. No me gusta por eso. Y también, no, yo soy así natural, yo me pongo Y a raíz de esto también, el 13 de junio también es el Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo. ¿Ah? ¿Ah? Claro, ¿ah? Todo es muy ligado. Hay que matarlos aquí, ¿no? Muy ligado. No, hombre. No, tío. Los matan, en muchos sitios los matan. Sí, son cosas raras. Hay que matarlos. ¿Para qué? Eso es una enfermedad. Como un... A ver, no es una enfermedad, chico. ¿Ser rubio es una enfermedad? Sí. Pues no. ¿A mí la gente rubia? ¿Cómo ser rubio? Perdón, ¿eh? Tú eres teñida, cariño. No, esto es natural todo. Como la gente de síndrome de Down, igual que matar. ¿Qué? Para. No, cualquier gen que esté, que pueda... ¿Mutante? ¿Mutante? ¿Y los peligros? El Borbón, por ejemplo, también es un gen que está ahí como que sí, que no. Ser mexicano también. Igual. Bueno, venga, vamos ya. Es que yo no sé cuánto llevamos aquí porque 10 minutos ya, y parece, joder. La semana pasada hubo un fenómeno en las redes sociales. Seguro que lo vieron. No, la Lolita. Seguro que lo vieron. La cría de un camello en el Parque Nacional de Timón Falla, en Lanzarote. ¿Qué pasó? Bueno, pues. ¡Bim! ¡Qué susto! No. Se hizo viral un vídeo en el que se ve como los típicos estos viajes en camello, ¿no? Uh-huh. Que subes y te dan un recorridillo por ahí, que ya ves tú. Bueno, pues en uno de esos vídeos se ve a una cría de camello, como, o sea, con su, como con la montura, porque las monturas de camello pues van uno cada lado, ¿no? Tiene como una silla a cada lado, y como que la cría no podía levantarse por el peso, porque... Ahora va todo dos personas. Coño, una quería con dos personas. O no podía o no quería. Quería, y eso no trabaja. Y se ve que el niño como lo intenta, pero que no puede y tal cual, y se bajan del camello. O sea, un vídeo de tortura animal. Seguro que era un camello andaluz. Un poco vago, ¿no? Un poco vago. Y claro, mucha gente, toda la gente que yo conozco, ay, Dios mío, tiene que acabar esto, Dios mío, tiene que acabar. Y bueno, pues. La ha liberado. Ahora se pide, no, la Fundación Internacional Franz Weber, Franz Weber pide que se ponga fin a los paseos en camello de Lanzarote por el río este que yo... No, claro, decía. Es que... Una lorita fumando en un camello. Que dice, que pone que reformulen el sector, que esto es... O sea, que al final sí es verdad, desde el punto de vista también, no solo animalista y... Sí, también desde un punto de vista interesado en el sentido de, bueno, eso es una estampa feísima, ¿no? Pero tanto dinero das, mi pregunta. Pues ¿Por qué no mandan cuatro guiris a esa mierda, así cuatro camellos ahí, ¿no? Yo cuando fui, no me monté, pero fui muy de pequeño y ya no me gustaba, o sea, no lo entendía muy bien. Yo nunca esa atracción, nunca me suscitó un, ¿sabes? Y mi familia se montó y yo bueno, pues... Yo monté contigo. Ah, no, tú te quedaste abajo. No, yo no. Pero no, aquí en el Teide. El camello, que es un restaurante de tu hermana. Me refiero, que era la comida. ¿Qué dice? La comida de algo de tu familia, de tu hermana. Creo que era después de casarse o que se iban a casar o algo así. Arriba hay un bar en el Teide que tiene un camello, uno. Y te sube. No sé, arriba está el papillón. O sea, que fue hace 4 años. Yo, no, la verdad, no, mucho. Man, bueno, pero eras consciente de que estaba 20 años, un camello. Sí. Ah, muy bien. Genial. Qué fea, Alejandro. Pero no di más paseo, simplemente me subí. Ah, sí, y me bajé. Peor. Ah, bueno.
Una sentadilla. Una sentadilla. Una flexión italiana. Sentadilla egipcia. Ay, no, pero ya acaben con esas mierdas. Sí, sí, claro. Que pongan roboses. Desde aquí claro, pedimos. Y el Loro Parque a tomar por culo también. Que pongan, no. ¿Cómo que no? Que pongan cabellos, camellos robots. Claro. Al final, Elon. Una vaina para Elon. Claro. Pues sí. ¿Te desarrollas? Oye, animalitos de. Paténtalo, chico. Claro. Y además estamos súper preparados. Ustedes de pequeños no tenían perros de mentira de robots, ¿no? Claro, el quiero a mi Pipi Max. Pipi Max. Yo tenía uno de metal. De metal, sí, era con robótico. Sí, era robótico. Era robótico. Yo también tenía uno de verdad. Así te quedaste. Yo también tenía de verdad, pero tenía ese, pues no sé. ¿Y te lo entregabas el Pepe con el perro? No. Feísimo. La Nutella. Pero no. O sea, en la vida siempre pasa las cosas. Claro, es la etapa sexual freudiana. Yo no recuerdo restregarme, la verdad. Bueno, no, esto no es bueno. Néctar. la obra ya empezó. La obra de rehabilitación del parque Viera y Clavijo. Ya está firmada ya. Bueno, son exclusivas. Ya se va para adelante. Bueno, ¿quién lo quiere? ¿Cómo? ¿Quién lo va a hacer? Fernando Meni de CLPU. Ah, no, Fernando Meni. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto arquitectónico. Es de Fernando Meni. ¿Vas a poner una efigie de Fernando arquitecto Meni, tiene sueño? No, hombre, no. Y va a entrar dentro de los trabajadores. La empareda. La empareda que la vieja de sus trabajadores. La tumba del faraón. Lleva esto 15 años. Han pasado 15 años. Ya vale, no te 15 años esperando que... Fue. Mi madre se casó ahí. Perdón. Fue, claro. Pone aquí que fue antiguo colegio de las Asuncionistas. Uh-huh. Sí. Que eso era una orden. Las mejores órdenes. Por eso, la parada de guagua que estaba buscando el otro día se llama Asuncionista, claro. Porque es debajo. Pues la obra de pone aquí de rehabilitación, claro, porque es que es un big. Sí, eso no se puede tirar y hacer ahí lo que tenga. Al menos la fachada. Claro, no, también. El interior está todo destruido. Sí, pero ahí hay un trabajo. Hay un vagabundo. Uno solo. De rehabilitación, vale. No la es. Un gimnasio. Qué bueno. Va a ser más cáscara que con gimnasio dentro. Que hay un gimnasio dentro. Tiene un gimnasio dentro y una tele de plasma y todo. Gigante. Pues yo creo que no, que ya no es. Ya no. Porque claro. Ya, bueno, ya no, claro. Claro, ya empezó, Es que hay una zona que sí es verdad que había muchas familias. El antiguo teatro. Sí. Había muchas familias. Muchas. ¿Lo una bien? Bueno, pues pon aquí, la empresa ejecutora va a ser, que lo vi yo, no, coño. Dime la que apunto para ser. Bueno, da igual, el caso. Manolo y Benito. La empresa de construcción Sando. Sando, te canto. ¿Es famosa? No sé. Ni idea. Sando por culo dando. La ejecución de es de 2 años, pone aquí, por lo que se terminará en 2025. ¿En 2 años? Si alguien cree que las obras públicas se terminan cuando se dice que se van a terminar. Y esto están proyectando, entiendo que la base del museo ya se tenía, pero no se sabe de qué va a ser. Claro, a ver, es que esto... O sea, vamos a hablar... Este muerto está muy vivo, pero porque esto iba a ser un museo. El museo. El museo Rodin. Que no se hizo, como bien dijimos aquí, a nuestro... la ministra de Cultura que se parecía a Papadilla. Ah, vale. Se iba a hacer ahí un museo Rodin. La ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife se rebeló. Rodin, ¿y quién es? Ante nuestra ante la revolución, el museo Rodin dijo: pues no, yo creo que no lo vamos a hacer. No quiero hacerlo ya. No lo quiero. Un museo de Manolo Vila ahí. Casoncillo. Por ejemplo, un museo de Carnaval 2. No, claro. Por favor, ese museo era el una casa Lázaro Siriuto 2. Sí. Oye, estaría con bien. Con una sala Ambrosía. Con un micro decente. Con un unos micros un buenos. Porno o algo así en la iglesia. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Qué está diciendo esto? Madre, verdad. Dalí erótico. Erótica, museo erótico. Como Barcelona. No, museo erótico no. Dalí erótica. Dalí erótica. Moco museo. Moco. Está bonito. ¿Vieron de que mi hermano me cayó? El nuevo artista invitó dentro de Moco Museo. La obra de Miranda Makarov está ahora en el Moco Museo de Barcelona. Sí, pinta muy bien. Pinta cuadros, los cuadros son muy buenos, son muy bonitos. Sí, Irene, sí, fuera broma. Pinta mona lo que pinta, hija de puta esa. Viviendo el cuento. Lleva años pintando. Sí, puede llevar años. A mí no me interesa mucho su obra. Pero sí, es espectacular su obra. Está bien. Es figurativo. Espectacular, dice. ¿Como tu amiguita? No.
de las mejores artistas. Un saludo, Milán. Bueno, gracias, tío, hijo de puta, ¿eh? Como puedo rascar un dólar, es que increíble. ¿Un dólar de qué? Si ya no me da nada a mí. Próbala. No, entonces sí. Pero bien simpático como persona. La entrevistamos para The Cultural, está la entrevista publicada. Te ponemos tu correo. De Miranda Makarov. Sí, entrevista para Miranda. Bueno, venga, vamos a seguir. No. Seguimos en la isla, no nos vamos. La playa, que el otro día cuando fui al Espacio Nuevo de Valle Seco. Al Espacio Nuevo de Valle Seco, porque eso no es ni una playa, ni un muelle, ni nada. ¿A qué fuiste? Bueno, pues yo fui a mirar. Ah, con un viejo. Sí. Yo fui a bañarme. Fui a mirar, en verdad. Yo dije, aquí esta gente bañándose, tirándose de cabeza. Puerco, pobre. La plancha, la parca, la carpa, perdón. La parca. La muerte. Y digo, pero aquí, y yo miré así y vi dos policemen arriba. Claro, como ser nícalos, claro, allí mucha muerte. Pero digo, y si aquí alguien le da un tirón y se va para el fondo, ¿quién se tira a rescatarlo? ¿El motorista? Claro, no, yo no vi. El policeman. Ahora, las playas. ¿Cuándo tiro? Fácilas en pampa. ¡No, agua, detente! Las playas de Valle Seco contarán con servicios de salvamento y socorrismo. Buenísimo. Claro, a ver. Sus currículos. Pero es que yo no entiendo cómo se puede abrir algo sin que. No se abrió la gente, la verdad. Claro, eso no se ha inaugurado. Bermúdez no había ido ahí a hacer. No ha cortado la agua. Sí, fue. ¿Esa playa? Sí, hay playa y hay fotitos. Hay playa. De 9, si les interesa, de 9 a 8 va a estar. ¿Puedo ir a las 11 de la noche a no, sí, pero si te pasa algo. No, no, la cierra ya. Cierra la puerta. Pero te. ¿Qué puerta? Pero salta la puerta. ¿Puerta de campo? Una verja ahí. Ah, bueno. Pero que, por favor, todas las playas que hay en la isla. Bueno. Yo a ese que está guapísimo. Está bien. El seminario echando mierda en todo el lado. Está guapo, tía. Se lleva unas litros. ¿Qué se me ha dicho? Los seminarios no, ¿cómo se dice? Los porri, ¿eh? ¿Los qué? Que se echa toda la mierda. Los emisarios. Está bien limpia, ¿eh? Mira que no soy partida del país seco, pero está bien limpia, la verdad. Está bien emisario. Por algún motivo está bien limpia. Pues no sé el motivo. Bermúdez por las noches, que la limpia. Sí, la limpia, ¿eh? Porque los emisarios están echando toda la mierda. Como la red de piscina de Bermúdez ahí por la noche. Así. Mira, ¿y la playa que va a inaugurar antes de las elecciones? Nada, ¿ves? O sea, las obras públicas no se acaban nunca cuando dicen que se van a acabar. Nunca. Bueno, a ver, el elefante rosa en la sala, hija mía. Todo el mundo, qué pesadilla. La sirenita. Todo el mundo subiendo cosas, subiendo. Mira, me vestí así para ir. ¿A dónde? Mira, ay, mira qué cerca, ay. Yo aquí bailando. ¿Qué? Beyoncé. ¡Ah! Triunfa en Barcelona celebrando la diversidad con un concierto épico y necesario. Beyoncé negra. Ya no. Bueno, ya casi no. No, ya casi no. Que yo no, yo vi vídeos de un chico que sigo que estaba bien cerca. La Mercurio. Hombre, la Mercurio, que un besito, Ale. Mercurio y no. Por supuesto. Claro, pero es que no. O sea, ya. Buena outfit, Mercurio. ¿Cómo? Buen outfit. Sí, sí. Mandíbula de. Sí, la verdad es que sí, mandíbula biónica. Sí. ¿Qué dice? Sí, mandíbula biónica, sombrero tejano. Era un poco cuadro. Está muy bien. Está como muy Lil Nas. A mí me gusta, sí. Un poquito Lil Nas. Pero blanco. El negro no. Bueno, pues es que más de 53.000 personas disfrutaron este jueves. Bueno, más de 53.000 personas disfrutaron. Y más de 3 millones de personas. En Instagram. Están aburridos ya, no solo no, ya nada. Ya. Puedes estar de chica, show, no, ¿eh? Ya, sí, nada más, qué pesadilla. Esto fue como cuando celosa. No me acuerdo en otro concierto que era. Coldplay. El de Lady Gaga. Era el de Coldplay también. Coldplay. Sado, guarda el móvil y disfruta de la negra esa bailando. Eso, chicos, disfruta. Coño, ya, todo el día, esto, basura. Que se subió a un caballo. A un caballo. Sí. Y voló por todos lados. Después el caballo se fue y así volando. Y ¡buah! Sí. ¡Buah! Sigue. Oye, es que date cuenta. No, fue tremendo show. A mí me han dicho que el mejor concierto de mucho tiempo. O sea. Yo no lo sabía. Bueno, por aquí. Un milimetrado espectáculo de 2 horas y media. Se cambió 10 veces, por lo menos. Agüita. O sea, se fue papa. Español. 2 horas y media, chaval. Mi madre. Esto es espectacular. ¿Ella tendrá doble? ¿Cómo va a tener? Sí, la hija. Como Franco. La dejo un rato ahí mientras se cambie. Ah, parece. Es que no vino. Yo creo que no vino la hija porque no me ha salido nada, ¿eh? De la hija. No vino. No le gusta España. No. No le gusta. No. Los catalanes. Es racista. De catalán. Bueno. Y también vi una noticia que salía aquí que.
que mucha gente estaba por fuera, que había mucha gente fuera escuchando el concierto. Ah, Barcelona siempre es así. Sí. Donde puedes emborrachar te va. Ahí en el por fuera del Olímpico. Guarda un porre, ¿qué? Sí. Que dice, por ahí para escuchar musiquita. Que me gusta. Ah, el Olímpico está guay para beber. El País pone, o sea, titulaba algo así como: no se veía, pero se escuchaba muy bien. Oye, 2 horas, tú imagínate, estamos allí. Hombre, yo no voy a pagar 500 pavos para ver a la Beyoncé. Pero si vamos. 500 euros. 500 pavos. Un alquiler de un mes. Que no costaba. 200, 300. Que no costaba tanto. ¿Qué costaba? No me acuerdo exactamente, pero era una. Te digo, 500, no. 200, 300, no. Pero es que era menos. Espera, Andrés no lo dijo. Creo que eran 150 o algo así. Creo que Carla pagó menos. No sé. Carla también fue. Sí, Carla. Sí, pagó menos. Bueno, el caso. La pulsera fue festival. Que si estamos allí, tú imagínate, vivimos en Barcelona. No, pues no cogemos una cervecita y no vamos allí por el claro. Encima, ¿era Montjuïc? A pasar allí. ¿Está Montjuïc? ¿Qué? Por la Olímpica abajo. Bueno, la seguridad. Y de un concierto a otro, porque pónganlo en rojo. ¿El Bombastic Fest que vamos tú y yo? No, más importante. En rojo, el 9 de diciembre. No. Tienes que estar activo, que decía mi abuela. Tienes que estar activo porque si no se van las entradas, ¿eh? Crocafuni. El concierto de Rafael. ¡Vamos! En Tenerife, el 9 de diciembre. Ya tienen las entradas a la venta. Joder. Y yo no sé si a día de hoy. Víctor, tú sabes que me quedan. Mary quiere ir. Pues por eso te digo. O sea, eso. A ver, ya yo no la tendrá que ir. Puede ser una de las últimas veces que Rafael venga aquí a Tenerife. Eso dicen todos los años, porque todos los años viene a hacer el concierto aquí. Y todos los años aprovechan. Caballo también volando, ¿verdad? Pasaré en un caballo volando por el cielo. Caballo. No sé. Él a lo mejor vuela sin caballo, ¿eh? Porque vuela. De aquí así, en ese amor vuela así. El escoger. De aquí vuela al cielo. Va a ir al Santiago Martín. Así, en el pabellón de la hamburguesa. Siempre va a la laguna. Y bueno, pues ya lo saben. 9 de diciembre, si quieren las entradas, cómprenlas ya porque es su vuelo. Se lo decía a la Mary. Claro. Ella iba a querer ir. Qué horror. Y vamos con otro director. Porque Manuel Segade es finalmente el nuevo director del Museo Reina Sofía. Ah, dijimos aquí los candidatos. ¿De dónde era este? Una mujer, ¿no? Este es del. Fue responsable del K2M, del Centro de Arte 2 de Mayo, en Móstoles. se llama Manuel Segade, es coruñés. Y es el nuevo director del Museo Reina Sofía. Un colega. Ha sido seleccionado por el ilustrísimo ministro de Cultura, el señor Miquel Iceta. Por aquí que él dice, el nuevo Manuel Segade, el nuevo director del Reina Sofía, dice, creo que mi elección vuelve a demostrar otra vez que en la cultura contemporánea lo aparentemente menor o geográficamente periférico constituye una aportación fundamental. Móstoles existe. Pues sí, ¿eh? ¿Qué pasa? Paravilla. ¿No puede ser el director del Museo Reina Sofía? Una persona que ha estado en el K2 de mayo de Móstoles, ¿o qué? Claro, sí. El punto se ha acabado. Me hundí un canario. No, si este es de Coruña, este es de Comadre. Coruñés. No, pero yo. Ah, claro. Bueno, algún día. Algún día. Pues, enhorabuena, señor Segade. Cuidado, que se puesto. A robar. ¿No? Según decía Alejandro, ese puesto es como la Hot Rooms. Ahí es rizar todo el mundo. Lleva 20 años el mismo, pero para Alejandro no. No. Eso cambia todo el rato. Pero perdona, rotando. Es mala, es mala. Y vamos con cine porque 6 heridos por quemaduras durante un rodaje. Me cago en. ¿Sí? Premium. Somos pobres. Y no lo comprobaste antes. No, pero. ¡Léelo rápido! ¡Léelo rápido! ¡Dime la noticia y yo no lo cacho! Ya está, porque hice captura de pantalla antes de que se me bloquee. Sí, me empujo ya. 6 heridos por quemaduras durante el rodaje de una escena de Gladiator 2 en Marruecos. Los heridos son especialistas en escenas de riesgo. Bueno, también te digo. Uno de los famosos. No. Si son especialistas en escenas de riesgo. Chica, es como si un domador de leones se lo come un león, claro. Pues, a ver, no te lo va a comer un hipopótamo al domador de leones. Pero se supone que hay muchas cosas dentro de la seguridad. No debería pasar, ¿sabes? Bueno, hombre, se mueran. Sí, pues cuando. Porque son muchos quemados. Como cuando Tom Cruise se partió una costilla porque se empeñaba ahí. Porque chica. Porque el gilipollas, pues eso no tiene que ser un especialista. Lo mismo. No, lo hace todo él. Sí, todo. Doctor de. Lo hace todo, ¿eh? Vamos a ver. Todo. Vale. Se cogió un avión. Si tu trabajo. Salió en plan. Bueno, no, salió en plan. Sí, un poquito. Pero estaba en plan así, claro. Si tu trabajo es
hacer escenas de riesgo y en ese riesgo te lesionas, pues eso son gajes del oficio. La paguita. Tienes que mirarlo. Si yo tengo, si yo, es como si sale, ay, la directora del país, Pepa Bueno, tiene una tendinitis en la mano derecha. Pues chica, pues claro que va a tener una tendinitis. ¿Tú sabes lo que escribe a mano? Lo que escribe esa mujer. Sí, a mano. Pues claro que con lo tiene. Con pluma escribe. Pero que no me interesa. O sea, que es una mierda de noticia. No, bueno, pero no, espérate, porque los heridos son dos especialistas. Son especialistas en escena. Y cuatro de ellos han tenido que ser hospitalizados. Pobrecito. Pero esto enlaza con Dorime. No, no, chica, pero es que, perdona, es que no, ya me acuerdo por qué la traje. Porque está en el reparto, está Pedro Pascal. Pedro Pascal no ha sufrido incidente. Ah, ¿no? vale. Lo deja bien claro después en el desarrollo de la noticia, lo deja claro que Pedro Pascal está bien. No ha sufrido. Pero una cosita, porque están haciendo una secuela de una película de hace 30 años, cuando pasó la guerra. ¿Y qué pasa? Bueno, y mira la Sirenita. Bueno, la vea. No, una secuela de esa. No es peor. ¿Qué? No, no la he visto todavía. Por cierto. De la agenda gay, esa película. Agenda gay. Stranger Things. People Strange. Stranger Things, no me hables con eso. No acuerdo nunca de los títulos de la película, hija. Parezco Doctor Strange. Paco León haciendo de estreno de cartelera. No me acuerdo nunca de la película. Este, el corto de Pedro Almodóvar, el nuevo corto de Pedro Almodóvar. Strange Way of Life. Con Pedro Pascal. Con Pedro Pascal, qué bonita. Está guay. Vaya, está buena, preciosa. ¿Fuera coña? Sí, se han filetazo ahí. Se follan. Está muy bien. Lo que sí es verdad. ¿Cómo yo? Coincidirán conmigo. Se hace corta. De es verdad. Que es que estás ahí, sí, claro. Sí, pero a ver. Está ya en clímax. Es que ya llega ahí y ya. ¡Ah! Ya se para. Pero muy bien. Y me estoy leyendo también. El libro de relatos de Pedro Almodóvar, que no me acuerdo cómo se llama. ¿En la presión? ¿Cómo ¡Ay! Poco alta, ¿viste? Poco alta, sí. Está nervioso. Ah, no, pero esto es presión barométrico. Que es esto, Bueno, que me estoy leyendo el libro de relatos de Pedro Almodóvar. Buenísimo, gran escritor. Y, oye, pues es que es como ver cortos, te lo juro, ¿eh? O sea, es espectacular. Hay un relato de un travesti. Hay un, sí. No, pero es que hay un montón de. Pero es que hay un relato de un travesti que va a un colegio de los celestianos a hablar con un cura. Bueno, es espectacular. O sea, es como ver corto. Si tienen la oportunidad de leerlo. Pues déjame, ¿no? Yo sabes que yo no es de la biblioteca. Me avisas y lo sabes. Porque la pía es un pijama. Está bueno. Es un babi de colegio. Bueno, venga, siguiente noticia. Ya esto se me paró, ya no sé ni por dónde vamos. 23. Arnold Schwarzenegger. Última ya. Revela el duro enfrentamiento que tuvo con James Cameron por la frase más icónica de Terminator. Ah, pensé que es Titanic. No. Él, porque es que. ¿Cómo? ¿Pero ahora vive de Terminator? No, robó. Pero desayunará solo en español. Sí, pero es de Terminator. No, pero él no dice sayonara, él como decía. Sayonara, baby. En inglés decía. Con hasta la vista. Chihuahua. No, lo decía en español. Hasta ¿sí? la vista, baby. Ah, hasta la vista. Y en español dijeron sayonara. Pues él dice que tuvo. Que él dice que discutió con Dick Cameron porque no le. Claro, un poco gilipollas. Pero él le dijo, esto va para adelante. Hombre, claro, le viene a Arnold Schwarzenegger. ¡James! Esto va para adelante. Esto va para adelante, James. Arnold. Bueno, la serie esta que sacó ahora. En Netflix. Sí. Que dice que es una mierda. Yo no la he visto, o sea, casi, no sé de qué ha visto otra vez. Pero una serie documental, ¿no? Bomba, boom, 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 boom. Fuba o Yuba o algo así, es Fuba, ¿no? No sé. Se me ha salido en Netflix, pero. Dicen que es lo peor, que, o sea, en no mucho ruca. Tiempo lo que ha salido es lo peor. Típica peli. No la vean. ¿Quieres que te pregunte qué es ruca? Era qué es ruca. ¡Polla con peluca! Y ya venga, la última, porque es una noticia buena, chica, para terminar. Venga. Tupac Shakur. Se muere. No, ya se murió. Revive. No, dicen que Tupac no está muerto. Una teoría. Sí, está con él. Bueno. Pero el caso es que, aunque no esté muerto, recibe el príncipe, una estrella. No, recibe una estrella póstuma en el Paseo de la Fama. Benísimo. Ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama, Tupac. No lo tenía, qué feo, El rapero pone aquí, lo recordamos para la gente menos lega en estos aspectos. El rapero que fue asesinado a tiros el 7 de septiembre de 1996, como bien recojo aquí, en Las Vegas. ¿Por qué? Por Notorious B.I.G. se dice. ¿Por qué? Notorious B.I.G. Notorious B.I.G. No le hagas caso. El dueño de los bolis.
¿Qué? Notorious Big. No, mira, no. Joder, macho. El invento de Big Mac. Era como en contra en distintos distritos, unas mierdas de gángster, rapero. Bueno, ay, mira qué bonito. Aquí dice que habría cumplido 52 años. ¿Yo? ¿Pero es que venía a ser Tupac disfrazado? Pero coño, que hay como una ultra teoría de hace años que Tupac está vivo. Pero no, lo creo que te caga. Bueno, ya lo leemos en la Wikipedia. Pone aquí que fue la hermana. ¿La que lo mató? Seki, no, la que falló a la estrella, la besó. Sekiwa Seth Shakur. Muy nombre de negra. Aceptó el nombre de Tupac. Aceptó él. Y dice que Tupac sabía en el fondo que estaba destinado a algo grande. Dijo a morir. Sí. Y su hermana pequeña, y ella como su hermana pequeña, tuvo el privilegio de ver esa grandeza desarrollarse. Por aquí, ¿cierto? Te costaba, ¿eh? Tenía 25 años Tupac cuando lo asesinaron. La balacera. Pues nada, con esto, con la estrella. Y esto era una buena noticia. Otra estrella más en el cielo, otra estrella más en el paseo de la fama de Hollywood. ¡De Hollywood! Bueno, después le hablamos. ¿El qué? No. ¿Me ha firmado aquí una cosa rollo Hollywood hace poco? Ah, sí, la tengo. Vale, después lo hablamos. El jueves lo hablamos. Vean todo seguido, así ya se enteraron de todo. A la venga, adiós. Descansen. Yo... Pónganse cremita. En el pupis. En el pipis. Pipas.